¿Te gusta generar e interpretar información que permitan hacer frente a las problemáticas sociales? La Universidad Autónoma de Chiapas te ofrece la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información en la modalidad a distancia. Con un plan de estudios de 6 semestres, adquirirás capacidades con las cuales podrás organizar, sistematizar, analizar e interpretar información sobre la complejidad de la realidad social. El egresado de la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información será capaz de generar datos confiables, aplicar la estadística en el análisis interdisciplinario y producir análisis integral de sujetos y fenómenos. Podrá desempeñarse laboralmente en áreas de salud, medicina, biología, ingeniería y muchas más, donde desarrollará y aplicará métodos estadísticos, modelos cuantitativos de sistemas económicos e industriales. Estudia desde la comodidad de tu casa. Contarás con una plataforma accesible a las 24 horas del día. Atrévete a estudiar en la modalidad a distancia y conoce más beneficios que tiene para ti. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas y del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, el CEDES, les damos la más cordial bienvenida a esta sala virtual y a esta tarde que va a ser de lujo definitivamente. ¿Y por qué va a ser de lujo? Porque agradecemos contar con la presencia de todos ustedes, por supuesto, es lo primero en esta jornada académica y cultural que hemos preparado con motivo del 14 aniversario de la creación de nuestro Centro de Estudios, con actividades que inciden en el desarrollo municipal y las políticas públicas, con el objetivo de generar un espacio para la reflexión multidisciplinaria de la docencia, la extensión y la investigación en el contexto de la COVID-19, el cual nos exige una postura de otredad para sumar esfuerzos que nos permitan superarla y de la mejor manera y salir de ello victoriosos como comunidad. Me permito especialmente externar un saludo fraterno a todos los que nos acompañan a través de Facebook Live en este momento. Les quiero comentar que al final de la exposición daremos aproximadamente 10 minutos para preguntas y respuestas. Les suplico que puedan ir dejando sus saludos en el chat del espacio y los iremos rescatando. Y bueno, vamos a dar paso a la fiesta grande de este momento, ¿no? Y bueno, la verdad estoy especialmente fascinada porque hoy tenemos con nosotros la presencia especial de la doctora Julieta Norma Fierro Guzmán, con la conferencia magistral de cierre. Su denominación es arqueoastronomía. ¿Okay? Bueno, pues me voy a permitir dar una pequeña semblanza corta para lo que se merece la doctora Julieta. Quiero de nada a ella un atentísimo saludo de nuestra coordinadora general, la doctora Andrea Mena Álvarez. Le mando un gran abrazo. Entonces, pues vamos a empezar con la semblanza de la doctora. La doctora es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El área de trabajo de Julieta Fierro ha sido la materia interestelar, donde ella es precisamente una estrella. Y sus trabajos más recientes se refirieron al sistema solar. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM y grabó un curso en línea que es de libre acceso. La labor más destacada de Julieta Fierro, sin duda alguna, es la divulgación de la ciencia. Julieta ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Ella participa en programas de radio y televisión con este mismo propósito y único afán que ha sido, creo yo, el sino de su vida, la divulgación de la ciencia.
Ha dictado centenares de conferencias en 39 países a lo ancho y lo largo del mundo. A lo largo de 52 años de actividad académica, de ardua actividad académica, me permito decir, la doctora Julieta Fierro ha recibido distinciones innumerables. Algunos de ellos son el Premio de Divulgación de la Ciencia que otorga la Academia del Mundo, el Premio Kalinga que otorga la UNESCO, el Plunkett Roberts, espero estarlo pronunciando bien, y las medallas de oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y la del Mérito Ciudadano. Solo por detallitos. Posee 3 doctorados honoris causa, varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y 5 escuelas llevan el nombre de la doctora Julieta Fierro. Entonces, pues de nueva cuenta, refrendamos en la Universidad Autónoma de Chiapas, en el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, el honor que para nosotros representa contar con su presencia, doctora Fierro. Y sin más, pues me permito cederle el micrófono, pues a la estrella de este escenario. Adelante, doctora, la escuchamos con suma atención. Muchas gracias por la presentación. Pues voy a compartir la pantalla. Bueno, pues efectivamente soy Julieta Fierro, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM y mi correo es fácil, es julieta@astro.unam.mx, lo voy a repetir, julieta@astro.unam.mx. Y pues siempre que estoy en México lo contesto, pero como ahora siempre estoy en México, con todo gusto los puedo atender y les puedo remitir a mi página electrónica donde hay un curso de astronomía, donde hay libros para chiquitos, medianos y grandes, en fin, videitos, la bola de materiales. Pues lo más importante, por supuesto, es darle las gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes, de la conferencia de cierre. Espero que sus trabajos hayan sido muy fructíferos. Pues yo les voy a hablar de la astronomía mesoamericana. Tal vez algunos de ustedes han visto este museo que está en Chichén Itzá y que era pues un observatorio astronómico, es decir, había astrónomos en el territorio donde ustedes viven, muy cercano a él, desde hace muchísimos siglos. Sabemos más o menos lo que pensaban los mesoamericanos porque tenemos vestigios escritos, es decir, códices, tenemos registros esculpidos, ya se puede leer la lengua maya. Y bueno, pues tenemos obras de arte maravillosas, es decir, en las vasijas, por ejemplo, donde hay escritura, pues podemos más o menos conocer y interpretar lo que pensaban los mesoamericanos. Ahora es muy sorprendente que siendo de la edad de piedra, pues hayan logrado producir obras de arte de esta magnitud, tener música, bueno, ha habido transcripciones, pero yo creo que son malonas. Yo creo que no le hacen honor a lo que seguramente escuchaban. Bueno, pues lo que es notable es que desde el centro de México hasta Centroamérica había un intercambio cultural entre todas estas culturas, sin animales de transporte e, insisto, durante la época de piedra. Algo que es notable es que todos los sitios arqueológicos mesoamericanos eran multiusos. Entre otras cosas, eran sistemas calendáricos. Eran sitios donde se asentaba el poder. Eran sitios de culto.
eran sitios donde se efectuaban rituales de diferentes tipos, por ejemplo, el juego de pelota, y eran sitios donde había intercambio comercial. Es decir, en toda esta región, pues había bienes que venían de unos sitios a los demás. Y era muy importante tener calendarios precisos para conocer en qué fechas iba a haber mercados en los diferentes lugares para poder hacer intercambio comercial efectivo. Así es que, pues, insisto, todos los sitios arqueológicos tenían estas múltiples funciones. La cuenta del tiempo en todas las culturas se ha dado con la sucesión del día y de la noche. Eso es una cuestión que sucede en todo el mundo. Para los mexicas, por ejemplo, el Olín, la parte central de la piedra del sol, era una representación del sol. Y también el águila, por eso había caballeros águila, era una representación del sol. Y lo que es notable es que nuestras monedas de 10 pesos, de un lado, pues está el Olín, justamente una representación del sol mesoamericano, y del otro, el águila, que es otra representación del sol mesoamericano. Así es que, pues seguramente muchos de nosotros llevamos siempre en la bolsa estas representaciones. Los mesoamericanos, como les decía, estaban muy preocupados por la cuenta del tiempo, se basaba en el día y de la noche y también en las estaciones del año. En Mesoamérica, básicamente, hay época de lluvias y época de secas. Era muy importante tener bien el registro del tiempo porque cuando se iba acercando la época de lluvias, pues había que preparar la tierra para poder cultivar y después trabajar la tierra, levantar las cosechas. Y en la época de secas, pues se podía contar con mayor mano de obra para hacer construcciones, para intercambiar bienes no perecederos exactamente. ¿Y esto cómo se medía? Pues por las salidas y puestas del sol. Durante los meses de diciembre, el sol sale más tendido hacia el sur y durante los meses cercanos al verano sale más tendido hacia el norte. Y esto pues puede marcar las estaciones. Y justamente en distintas épocas, pues algunas calzadas, por ejemplo, la calzada del Templo Mayor en la Ciudad de México, se iluminaban, este es el día del equinoccio, es decir, cuando hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y esas mismas calzadas se siguen iluminando en el centro histórico de la ciudad porque el trazo de las culturas mesoamericanas pues se sigue utilizando hoy en día en las calzadas del centro. Desde el altiplano, es decir, de los lugares elevados del país, pues se utilizaban la salida y puesta del sol respecto a diferentes montañas para conocer las fechas. Como la orografía es muy variada, pues el sol en diferentes épocas del año salía detrás de diferentes cerros o volcanes vistos desde diferentes lugares y de esta manera se podían construir calendarios sumamente precisos. Había otros lugares donde las edificaciones no les parecían suficientes a los moradores. Esto es la pirámide del sitio arqueológico de Malinalco. A diferencia de otras pirámides que son piedras sobre piedras y lodo, etcétera, esta pirámide está esculpida en el cerro, porque es un cerro de granito, así es que están labradas estas escaleras para construir esta edificación. E insisto, esto es notable porque estamos hablando de una época donde no había herramientas de metal. Y justo en Malinalco, para diferentes fechas, como no había los cerros
que les gustaban para sus conmemoraciones, perdón, pues labraron en uno de los cerros una oquedad para marcar exactamente fechas determinadas. O sea, era muy importante el calendario. En la zona maya, sobre todo en la península de Yucatán, donde la tierra es muy plana y no hay montañas, pues se construían edificios especiales para marcar las salidas o puestas del sol en distintas fechas del año. Por ejemplo, en Mayapán, perdón que está en inglés esta imagen, pues desde un punto de vista se veía cómo salía el sol respecto de esta edificación y podían conocer las fechas. Ahora, para entender esto del calendario, pensemos en nuestro calendario moderno. Está dividido en días y noches de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Después están los meses basados en las fases de la luna. Es decir, el paso de una luna llena a otra son 29 días y medio. Y las culturas del pasado, las occidentales, pues dividieron el año en meses de 30 días cada uno. Es decir, redondeaban estos 29 días y medio. Y después tenían el calendario de las estaciones, que es como de 365 días y cuarto. Así es que tenían años de 12 meses de 30 días, que daba un total de 360 días, y después agregaban 5 días al final del calendario, que eran días de fiesta, dependiendo de la cultura, había bacanales, y por supuesto había este concepto de año bisiesto, para que cada 4 años se agregara un día más para compensar por este cuartito que faltaba. Ahora, este calendario se fue modificando. Por ejemplo, tanto César Augusto, que está en esta imagen, como Julio César, pues decidieron que sus meses tenían que tener 31 días y se tenían que llamar como ellos. El mes de julio tiene 31 días y el mes de agosto también. Y esto hizo que pues se descompusiera el calendario, y más aún con Carlomagno, que decidió que el año tenía que empezar en enero, cerca del nacimiento de Cristo, y no en marzo, como era el calendario original, que empezaba al principio de la primavera. Con lo cual, los nombres de los meses nos parecen raros, porque septiembre, pues es el noveno mes del año, y diciembre es el décimo segundo, no el décimo. Es decir, pues los nombres de los meses quedaron raros, en fin. Y febrero, que era el mes donde se modificaban, se agregaban estos días bisiestos y todo, pues quedó siendo el segundo mes del año. Pero bueno, ese sí es relevante. La cosa es que se usaba la luna para medir los meses, y para los mesoamericanos la luna representaba un conejo. La parte oscura de la luna, que son lavas de derrames de lava en la luna que llenaron los cráteres más profundos, pues lo habían representado como un conejo dentro de una vasija. Estos dibujitos de aquí son las estrellas, que eran los ojos del cielo. Y aquí está el conejo dentro de la vasija, y esa era la representación de la luna. De pura casualidad, la longitud más grande de México, de nuestro territorio, pues es más o menos igual que el diámetro de la luna, para que se den cuenta del tamaño de nuestro satélite. Bueno, entonces, ¿cómo es el calendario moderno? Pues 360 días de 30 días, cada uno daba 12 meses, y pues se dividieron los días y las noches en 12 para que tuviese el número 12. También los 360 grados también se usan en los transportadores, porque más o menos el sol parece avanzar desde el punto de vista de la Tierra un grado por día. Entonces, por eso
las circunferencias las medimos en 360 grados. Pero además tenemos un ábaco portátil de 12. Si vemos los dedos largos de nuestras manos, cada uno tiene 3 falanges. Así que en total son 12 falanges. Y los fenicios, por ejemplo, usaban los dedos como ábacos, podían multiplicar y restar y sumar utilizando este ábaco portátil que todos tenemos, y por eso se contaba por docenas, como muchas cosas se siguen contando hoy en día. Bueno, los mesoamericanos, además de tener este calendario de 365 días, tenían un calendario ritual de 260 días. Y bueno, si multiplicamos 365 por 52, es lo mismo que 260 por 73. Y cada 52 años, los mesoamericanos pensaban que se podía apagar el sol, se imaginan qué angustia, y hacían estos atados de 52 cañas para festejar este evento. El calendario de 260 días es más o menos el tamaño de gestación de un bebé. Se ve la patita del bebé dentro del vientre materno y bueno, pues este es un parto mesoamericano. Así es que funcionaban los mesoamericanos que nuestros dos calendarios al mismo tiempo, por eso hay estas ruedas del tiempo, un calendario de 52 años y otro de 26. Perdón, de 73, no 52, sino de 73. Este es un atado de cañas que está en Cacaxtla. Este color azul es el azul maya, es decir, este azul se fabricaba con rocas que se importaban desde el sureste hasta el altiplano de México. Y este es un caballero jaguar, y para los mesoamericanos, un jaguar era una representación de las estrellas porque tenían pintitas como el cielo. Así es que esta es una advocación de la noche y está cargando pues su atado de 52 cañas. Este es el símbolo de estos 52 años y las fechas pues se conocen con mucha precisión justamente al poder leer estos símbolos. Y como les digo, estas dos ruedas del tiempo corrían en paralelo. Ahora, todavía hay vestigios de esto. Por ejemplo, en Papantla, en Veracruz, pues hay un festejo que se llama Los Voladores de Papantla, que en realidad son caballeros águila, es decir, son representaciones del sol mesoamericano, y van bajando, y antes de bajar, tienen que dar 52 vueltas, es decir, este ritual del número 52. Cada 52 años se apagaban todos los fogones, se rompían todas las vasijas, por eso hay tantísimo tepalcate regado en todo nuestro país. Y se construía una pirámide encima de la anterior, cada 52 años. Y había una ceremonia del fuego nuevo, donde los sacerdotes encendían estos atados de 52 años, de 52 varas, se apagaban todos los fogones. Ellos encendían estos atados, los repartían entre los sacerdotes y lo iban repartiendo a las casas y a los diferentes templos. Yo recuerdo que en las Olimpiadas de Grecia me tocó cargar la antorcha olímpica y tomé el fuego del Museo de Antropología, encendieron un pebetero ahí mesoamericano y iba por Paseo de la Reforma feliz repartiendo el fuego nuevo, y de veras que fue muy emocionante porque entendí lo que es regalar el fuego. Y como les decía, en las pirámides también se construía una pirámide nueva encima de la anterior. Si alguna vez vienen a la Ciudad de México y ven la pirámide del Templo Mayor, no la que está en el Zócalo, sino la de veras,
Pues verán que efectivamente había una pirámide y cada 52 años construían una capa nueva sobre la pirámide anterior. Estas son las ruinas del Templo Mayor. Si alguna vez vi en la Ciudad de México, aquí en esta terraza es un café, puede uno pedir un café, un helado y asomarse. Y se ve precisamente estas capas de las distintas escalinatas que se construían cada 52 años. Y bueno, pues esto tiene que ver con el recorrido del Sol alrededor del, bueno, el recorrido aparente del Sol en torno a la Tierra. A los mesoamericanos les encantaban los juegos de luz y sombra. Por ejemplo, en fechas determinadas, como les decía, los equinoccios, por ejemplo, donde hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, pues construían edificaciones donde el sol, por ejemplo, salía por una puerta, una ventana, algún sitio especial. Los mesoamericanos les encantaba el juego de pelota. La única característica que tienen todos los sitios arqueológicos, bueno, además de ser sistemas calendáricos y de poder y de culto y de comercio, es que todos tienen juegos de pelota. Y lo que es muy interesante es que están alineados de tal manera que el día de los equinoccios el sol salía o se ponía justamente de tal suerte que pasaba por la oquedad del aro de juego de pelota. Esas cosas les encantaban a los mesoamericanos. Algunos juegos de pelota, los aros eran rituales. Solo se podía aventar, como saben, la pelota que era de hule, de chicle, básicamente, muy pesadas, con la cadera, los hombros, etcétera. Pero no necesariamente tenía que pasar por el agujero, dependía del tamaño del juego de pelota. Algunas veces los aros solo eran rituales y otras veces sí se usaban para que atravesara el juego de la pelota por ahí. Por ejemplo, en la zona de ustedes, en Tenán Puente, pues hay una cancha de juego de pelota. Aquí se ve la inclinación de las paredes. Este no tiene un aro, porque pues, se reciclaban los aros y ahora están en diferentes edificaciones. El único lugar donde hay muchos juegos de pelota que no están alineados con los equinoccios es en Cantona, esto es en el estado de Puebla. Ahí hay canchas de juego de pelota con paredes, con diferentes inclinaciones, están orientados en muchos ángulos, hay pequeñitos, hay grandes, porque esta era una cantera. Aquí venían los mesoamericanos a entrenarse para ser jugadores de juego de pelota y las canchas chiquitas y sencillas eran para los niños y después aumentaba el grado de dificultad. Otro juego de luz y sombra que les encantaba a los mesoamericanos eran las puestas de sol también en el equinoccio. En esta pirámide del castillo, pues hay, la pirámide está hecha con tablero, es decir, una especie de escaleras muy amplias. Y el día del equinoccio, conforme se ponía el sol, la sombra de este tablero producía una sombra aquí sobre la parte lateral de la escalinata. De tal suerte, cuando empezaba a ponerse el sol, se iluminaba esta parte, después esta, y esta, y esta, y esta. Y al final se iluminaba una cabeza de serpiente en la parte inferior. Esto no solamente sucede el día del equinoccio, sucede 2 días antes y 2 días después. Así es que si alguna vez se animan a ir a ver esta maravilla, pues no tienen por qué estar con las multitudes. Se ve igualito antes y después. Y no es el único lugar. En Mayacán, pues también se ve este descenso de Kukulcán. La serpiente es una representación de la Vía Láctea, una Vía Láctea bicéfala. Perdón que está en inglés. Esta serpiente bicéfala maya está en el Museo Británico. Como saben, los piratas
ingleses pues interceptaban a las naves españolas que llegaban llenas de tesoros hacia Europa, al Imperio Austrohúngaro, y se robaban las cosas y estuvieron en las bodegas del Museo Británico muchísimo tiempo, pero por fortuna el gobierno de México pagó para que se hiciera una sala de las riquezas mesoamericanas y ahí está esta serpiente bicéfala, es como de este tamaño, es una cosa extraordinaria. Bueno, ¿y cómo le hacían para estos juegos de luz y sombra? Pues hacían maquetas. Esta pirámide la compré en Teotihuacán y Jesús Galindo, que es el experto en arqueoastronomía mesoamericana, no soy yo, yo solo divulgo el conocimiento, pues me hizo favor de tomar esta imagen justamente el día del equinoccio. Es decir, ellos hacían modelos de sus edificaciones, de sus maqueta moderna, pero hacían eso y podían orientar las calzadas, los edificios para diferentes sucesos. Otra cosa que les fascinaba era el día del paso cenital, es decir, cuando el sol a mediodía está justo encima de la cabeza del observador. Esto sucede dos veces al año, más o menos por ahí del 10 de mayo, y les encantaba a los mesoamericanos esta fecha porque sabían que ya iba a haber época de lluvias y era muy importante pues estar ya listos para los campos de cultivo. Así es que pues, este paso cenital era particularmente emocionante. En la zona maya donde hay cenotes, pues en algunos donde la oquedad es muy pequeña, pues el día del paso cenital, el sol, los rayos del sol iluminaban la caverna que está en los cenotes. Entonces, eso era una cuestión magnífica. En otros sitios se hacían orificios de tal suerte que el día del paso cenital se iluminara alguna ofrenda en el fondo. Por ejemplo, en Xochicalco, pues hay una edificación donde justamente el día del paso cenital se ilumina una caverna que está debajo de una de las pirámides. En Monte Albán, este edificio J apunta hacia esta edificación que también tiene un agujero donde el día del paso cenital pues se iluminaba una ofrenda. Es decir, les encantaban estos... Ay, perdón, voy a beber agua. Les encantaban estos juegos de luz y sombra. En Malinalco, no hicieron una oquedad, sino aquí labrado debajo de este techo que le pusieron los arqueólogos. En la roca hay un altar semicircular, esto está labrado en la roca, y hay tres águilas y un jaguar. Y el día del paso cenital se ilumina primero un águila, después la otra y finalmente la otra, que son representaciones solares. Y este es el jaguar, que es la representación de la noche. Así es que como ven, estos juegos de luz y sombra eran muy bien aceptados en Mesoamérica. Ahora, los que tenían un sistema de observación de los astros más avanzado fueron los mayas. Ellos heredaron este sistema calendárico de los olmecas y, por supuesto, lo perfeccionaron. Y como les decía, en Chichén, pues hay una edificación especial no solo para observar al sol, sino a Venus. Y, como les he dicho, también ya se puede traducir los glifos mayas y por eso sabemos pues más o menos lo que pensaban. Este es un jaguar de la zona maya y se ven las pintitas que son representaciones de las estrellas. Y aquí otra vez en Cacaxtla se ve este caballero jaguar, la representación de la noche con su atado de 52 cañas. Es una reconstrucción donde se ve mejor. Para los mexicas, las estrellas eran los ojos del sol. Aquí se ve a un astrónomo echando un ojo, este es un ojito,
y las estrellas eran también los ojos del cielo, no solo las pintas de los jaguares. Y podían medir los mesoamericanos la altitud de los astros sobre el cielo. Era el equivalente a tener un astrolabio. Un astrolabio es una pesa, esto tiene una pesa y tiene una mirilla, y uno se asoma por la mirilla y puede medir la altitud de un objeto sobre el horizonte. Los mesoamericanos tenían un instrumento equivalente a un astrolabio, que eran dos varitas. Una la ponían horizontal y con la otra pues medían la altitud de los astros sobre el horizonte. Era más sencillo que el astrolabio. Aquí está la representación de astrónomo. Este es el número este que les digo de los 52 años, la especie de representación de siglo mesoamericano. Aquí están los ojitos del cielo. Aquí está el astrónomo y aquí está su instrumento de medición. Y pues los mayas, como todas las culturas y los mesoamericanos en general, pues bautizaron a las constelaciones. Las estrellas están regadas al azar en el cielo, estas desde la Tierra y desde el universo también. Y pues para reconocerlas, pues todas las culturas les inventaron formas. Por ejemplo, esta constelación que es un rectángulo grande con tres estrellas del mismo brillo atravesadas y aquí una nubecita. Pues para los griegos era Orión, el cazador. Pero bueno, no parece un cazador, pero bueno, cada cultura le puso el nombre que quiso. En cambio, para los mexicas, pues esta constelación era pues como un metate. El metate es un rectángulo grande y las tres estrellitas alineadas en el centro, pues eran la mano del metate. Es decir, ellos también nombraban las constelaciones de acuerdo a lo que les era importante. Ahora, una cosa maravillosa de los mayas es que podían predecir los eclipses. ¿Cómo le hacían? Bueno, pues estudiaban con mucha precisión la trayectoria aparente del sol durante el año y también la de la luna. Y resulta que estas dos trayectorias se cruzan, forman un ángulo de 5 grados. Así es que midiendo cómo se movían el sol y la luna, podían predecir cuándo iba a haber un eclipse. Este es uno de los códices mesoamericanos. Aquí se nota un eclipse, esta es la noche, aquí están los ojitos del cielo, aquí está el sol, aquí está el caballero, no, jaguar, es decir, las pintitas del cielo, el caballero águila, y ellos podían predecir los eclipses. Pensaban que si había un eclipse, las mujeres embarazadas podían tener hijos con labio leporino, y para conjurar el mal, pues se amarraban una obsidiana, a los árboles le ponían atados rojos, en fin, algunos emperadores sacrificaban a los albinos en esas fechas, estos de los mexicas. Yo creo que deben haber tenido un enemigo albino y ya aprovecharon el momento. Pues el eclipse que se va a ver en México en abril del 2024, pues se predice exactamente como lo predecían los mayas. Bueno, ahorita con mayor precisión, pero es calcular cuándo se van a cruzar las órbitas de la Luna y de la Tierra. Y en el 2003 va a haber un eclipse anular en la zona, en Quintana Roo, Yucatán. Se llama un eclipse anular porque la luna no va a tapar totalmente al sol, va a estar un poquito más lejos, no lo va a tapar totalmente y va a ser un eclipse que se llama anular. O sea, si esta moneda fuera la luna, pues no logra tapar totalmente al sol. Eso es en el 2023, les queda cerca. Bueno, pues la fundación de Tenochtitlan se dio durante un eclipse total de sol, esa fue la fecha. Y además sucedieron más cosas.
llegaron los mexicas y vieron un águila, que era su representación del sol, subida en una nopalera con tunas rojas. Y resulta que esas tunas estaban sangrando. Y para ellos las tunas rojas eran una representación de los corazones humanos, es decir, de los corazones de los sacrificados. Así es que esta es la piedra fundacional. Aquí se ve el nopal, aquí se ven los corazones, de la representación de los corazones, que son a su vez las tunas de los nopales, y aquí está el águila. Esto no es una serpiente, es el símbolo del habla, esa vírgula en los códices, como este personaje, pues está hablando y por eso tiene este símbolo aquí. Este está cantando y por eso tiene dos símbolos pequeños y uno grande, pero no son serpientes. Lo que pasa es que los españoles le vieron aspecto de serpiente y por eso en nuestro escudo nacional está el águila devorando a una serpiente, pero en realidad el águila de los mexicas lo que les dijo es establezcanse aquí, funden su ciudad, y eso fue lo que hicieron. En ese islote donde estaba la nopalera con el águila, fundaron su nueva ciudad. Bueno, como les decía, sabemos estas cosas porque hay códices. Bueno, algunos, unos son de la época mesoamericana, como el Códice Borbónico. Ya sé que no lo pueden ver, pero se los enseño para que vean el tamaño de este manuscrito. Y pues cuando llegaron los españoles, pudieron escribir lo que veían en los códices. Por aquí se ve claramente estos símbolos de los siglos, en fin. Y pues los mayas en Bonampak, particularmente en su zona del mundo, pues inventaron otras constelaciones. Este es el cinturón de Orión, las tres estrellas alineadas. Este símbolo es el rectángulo grande de Orión, Aldebarán, etc. Es decir, también tenían sus propias constelaciones. No solo esto, en Bonampak, el día del solsticio de invierno, es decir, la noche más larga del año, la Vía Láctea estaba justamente perpendicular con este monumento donde están los murales de Bonampak. Es verdaderamente notable cómo pues querían recrear los astros en sus monumentos y en fechas particulares. Es muy interesante notar que en el Códice de Dresde, que es el de la predicción de los eclipses, es decir, de cuando la trayectoria de la luna y del sol se iban a cruzar y podía haber un eclipse, este códice es de los pocos que sobrevivieron de la zona maya, pero es justamente el códice que señala cuándo va a haber eclipses. No solo eclipses, sino los tránsitos de Venus. Es decir, cuando Venus iba a pasar por el disco del Sol. Por ejemplo, en Uxmal, la pirámide del gobernador en realidad es un templo en honor a Venus. Los mayas sabían ver a Venus en el día también, los astrónomos aficionados también lo saben hacer perfectamente, pueden ver a la luna, pueden ver a Venus de día, y pues Venus varía mucho de brillo porque está más cerca del sol que la Tierra. Nosotros siempre vemos desde más lejos a Venus, así que a veces vemos su noche y a veces lo vemos creciente y a veces vemos a Venus lleno, pero es cuando está más lejos. Y después volvemos a ver su noche. Así es que ellos sabían que esta estrella de aspecto variable era distinta a las demás. Y sabían cuándo iba a pasar justo delante del sol. Y en Mayapán construyeron un observatorio justamente para ver y estudiar estos tránsitos de Venus y poderlos predecir. Es también un monumento circular similar al de Chichén. Y ellos predecían cuándo esto iba a suceder. Por ejemplo, lo predijeron para el año 2009.
cuando en la zona maya sale o se pone el sol cerca del horizonte, pues hay mucho polvo suspendido en la atmósfera y se puede ver el sol directamente. Yo en el 2009 vi esta estancia de Venus que predijeron los mayas desde una avenida en la Ciudad de México, desde Miguel Ángel de Quevedo, y fue francamente emocionante. Y bueno, pues en Chichén también observaban a Venus. Este es, como les decía, el Códice de Dresde, donde se predicen los eclipses y los tránsitos de Venus. En Cacaxtla también hay otras representaciones de Venus. Esta como falda que tiene este personaje es el símbolo de Venus. Este es el azul maya, existen las puntitas del cielo. Es decir, pues esta influencia maya pues permeó por toda Mesoamérica. Hay un sitio maravilloso en la zona maya que se llama Ixtlahuacán. Ahí hay estos personajes que son de mi tamaño, estos caballeros águila, es decir, representaciones solares. Y estas son las fauces de un jaguar. Y mide 4 metros. Aquí están las fauces del jaguar. Como ven, aquí están los caballeros, estos águilas. Es decir, este es un sitio arqueológico dedicado a la astronomía. Están el sol y la noche recreados de múltiples maneras en este lugar. Si uno le pregunta a un arqueólogo cuántos sitios arqueológicos hay en México, le contestan a uno, México es un sitio arqueológico. Esta es la pirámide por volumen más grande del mundo, está en Cholula. Esta es parte de la reconstrucción, pero pues parece un cerro, pero es una pirámide. Así es que, pues México es verdaderamente admirable en su riqueza arqueológica y, por supuesto, astronómica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Julieta. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios. Tenemos muchos, muchísimos, ¿eh? Tanto en Facebook como en la sala de Zoom. Dice Fabiola Sánchez, es una delicia escuchar a la doctora Fierro, confirmo. Benjamín Tapia dice, excelente. Víctor Manuel dice, muy buenas tardes, excelente ponencia. Excelente invitada, dice Graciela, absolutamente de acuerdo contigo. Rocío Aguilar dice, es un gusto contar con la presencia de tan distinguida invitada. Sí, doctora, es un gusto. La verdad fue tan cercano, tan coloquial, casi pareció simple, tan accesible. Dice, saludos a la doctora Fierro, le manda saludos el doctor Carlos Antonio Trejo Sirven. Javier Mancilla Tobar dice, felicidades al CEDES, gracias Javier. Matilda Galicia dice, feliz de escuchar a Julieta Fierro, sí, absolutamente, todos fuimos felices. Matilde Nicolás López dice, saludos doctora Fierro. Andrea Mena, que está atenta, nuestra coordinadora, dice, qué lujo tenerla en UNACH CEDES. Qué interesante, dice otra vez Andrea Mena. Itzel dice, presente, un honor, doctora. Erika dice, me interesa mucho el tema. Benjamín Tapia dice, súper interesante. José Luis González Niño dice, compartiendo el cierre del aniversario del CEDES. Gracias, maestro José Luis. Belén García dice, qué interesante, y una carita así de felicidad. Dice, interesante ponencia de la doctora Fierro, sí, absolutamente de acuerdo. María Guadalupe Valles López dice, tanto que aprender, gracias. No, pues sí, la verdad. Alfonso Parras dice, considera que todos los vestigios que dejaron los mesoamericanos han contribuido a la formación de lo que es la cultura en estos tiempos. Bueno, por supuesto, México con tantísimas culturas prehispánicas, pues nos ha forjado como los mexicanos que somos. Nos ha, pues mil cosas, la comida, el arte, pues
todo nuestro entorno con esta riqueza cultural, pues nos permea y nos hace pues disfrutar de este país. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, doctora. María Teresa Trujillo dice, felicidades a todo el equipo docente y administrativo de CEDES. Gracias, Maite. Así también a la doctora Andrea Mena, gracias por tan atinada e innovadora dirección. Gracias. Dice Una Chedes dice, ¿qué mensaje le daría la doctora Fierro a nuestra niñez chiapaneca, yo diría de todo el país, del mundo entero, en relación al legado que tenemos dentro de la cultura mesoamericana? Pues que estén orgullosos de ella, que si hablan alguna lengua nacional, la preserven, la cuiden, y se den cuenta que si pueden hablar español y también esa lengua, tienen dos maneras distintas de pensar. Es como saber tocar el piano, saber y saber hablar. Son dos maneras diferentes de expresión. Así es que cuiden su legado cultural, es muy importante, porque esto les va a dar riqueza a su vida y la va a ser más interesante y van a tener más herramientas mentales para enfrentarse a los problemas de la vida. Gracias, doctora, por su mensaje. Carolina Guerrero dice, muy interesante el dato que nos da de las creencias prehispánicas sobre la protección de las mujeres embarazadas con los eclipses. Si tuviera recomendaciones de bibliografía acerca de las creencias de este tipo para contrastarla con las que pudieran prevalecer, le agradecería mucho, dice Carolina. O sea, ¿alguna recomendación por ahí? Pues mira, como va a venir, van a estos dos eclipses, el del 23 y el 24, ya hay una comisión nacional para los eclipses y estamos haciendo una recopilación de este tipo de prácticas. Yo me acuerdo que tanto en el eclipse de San Luis Potosí como el que hubo, que atravesó nuestro país en el 91, pues yo vi muchas señoras poniéndose así alfileres en la ropa, personas atando lazos en los árboles, pintando a sus animalitos con una mancha roja para que los eclipses no los fueran a fastidiar. Y en la zona de Guerrero usan la tradición china. En China piensa que un eclipse es cuando un dragón se traga al sol y para que lo escupa hay que hacer mucho ruido. Y todavía en las zonas de Guerrero, cuando hay un eclipse, hacen ruido, suenan cazuelas. Esto sucedió en el eclipse del 73, que subió muy bien Miahuatlán. Así es que sí sigue habiendo estas tradiciones. Así es que el lugar ideal para saber esto es el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ahí trabaja Jesús Galindo, que es el especialista en astronomía mesoamericana. Pero esta comisión del eclipse, pues pronto espero tenga más materiales en línea para poder satisfacer tu curiosidad. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Grel dice, es extraordinaria la cultura mesoamericana. Felicidades a la doctora Fierro por la forma tan clara en que nos comparte sus saberes. Y claro, por sus saberes mismos. Felicidades a todo el equipo del CEDES por tan extraordinario evento. Saludos a la doctora Andrea Mena. Gracias, Grel. Matilde Nicolás dice que estuvo súper interesante. Matilde Nicolás también dice, ¿cuántos contenidos científicos que pueden ser una opción para la educación alternativa? ¿No? Un excelente evento, Enrique Jiménez, muchas gracias. Graciela Duque Peña, Gabriela Duque Peña dice, muchas felicidades, excelente ponencia. Sí, Duque, tienes razón, fue algo muy especial. Qué gran manera de cerrar el 14 aniversario del CEDES. Sí, coincido. Siempre eso del broche de oro es un cliché, pero ahorita fue real. Un saludo a todo el equipo detrás de este gran evento. Gracias, Jesús, gracias. Dinora Ugalde, dice un placer escuchar la doctora Fierro y Dinora Ugalde le manda un gran abrazo, doctora. Yo no a ti, gracias.
Benjamín Tapia dice, interesante ponencia, muchísimos éxitos. Muchas gracias por la magistral ponencia, nos dice Jan Herbert. Eli Orellana dice, qué interesante ver y escuchar sobre los mayas, bueno, sobre todo el horizonte mesoamericano. Fue un recorrido muy rápido el de la doctora Fierro, pero sí fue todo el horizonte mesoamericano. Gerardo Trujeque dice, increíble nuestra cultura, sí, indiscutiblemente. Jan Herbel vuelve a comentar, dice, gracias a la ponente, gracias al CEDES por esta oportunidad. Sí, la verdad, estamos bien orgullosos de haberla encontrado, doctora. Rolando Antonio dice, felicidades al CEDES por su 14 aniversario y a la doctora Fierro por su importante y trascendente ponencia. Sí, absolutamente, maestro Rolando Antonio. Berenice Cordero dice, agradable e interesante ponencia, doctora Julieta Norma Fierro Guzmán, felicidades, muchísimas felicidades a la doctora, manda la maestra Berenice Cordero, y bueno, también felicidades al equipo CEDES. Gracias, maestra Berenice. Gerardo Trujeque dice, increíble nuestra cultura. Y bueno, viene una pregunta, dice Matilde Nicolás, ¿de qué manera podemos incluir este legado cultural al currículum oficial? Pues no lo sé, la CEP es como una institución muy cerrada, yo creo que tanta gente quiere opinar y mencionar sus éxitos y lo que considera es importante, que procuran estar muy blindados. Pero yo siento que ahora la UNESCO tiene un proyecto muy importante que es la educación de por vida. Y la idea es la siguiente. Primero que todos aprendamos a aprender. Y lo más fácil es si aprendemos algo por gusto. Pero que sea un hábito aprender de tal suerte que querramos aprender siempre. Después de lo que se trata es que la educación básica sea híbrida. Es decir, que los niños puedan ir a la escuela presencial. Eso es fundamental. Pero que haya, sí, fundamental desde el punto de vista psicológico, de aprendizaje, de todo. Pero que de todas maneras haya cursos a distancia. De todas las materias básicas, cursos de actualización para los maestros, etcétera. Por si un niño está enfermo, por si no le entendió al maestro, pueda volver a tomar la clase, en fin. Después se trata de que los chicos de licenciatura, y ahora que tienen esta licenciatura tan interesante, vamos a suponer que los chicos quisieran tomar una materia de estadística o de sociología, antropología, lo que están aprendiendo en otra universidad, pues que lo pueda hacer. Porque no necesariamente su universidad va a ofrecer todos los cursos que le interesan para el trabajo que quiera desarrollar. También se trata de que todos nos podamos actualizar, porque pues, el conocimiento está cambiando rapidísimo. Y también que nos podamos reinventar, porque los trabajos del futuro no nos están equipando ahora para poderlos realizar. El conocimiento está cambiando. Pero también la UNESCO quiere que haya acceso a la cultura universal, pensando básicamente en las personas mayores, que podamos finalmente gozar de las bellezas del mundo. Pero esto aplica a todos. Es decir, si generamos cursos en línea o videos en línea de este tipo de cosas que emocionan nuestras grandes riquezas culturales, a diferentes niveles, para diferentes públicos, vamos a poder integrar un conocimiento mayor a nuestra práctica docente. Y yo creo que esa es la manera de hacerlo. Subir buenos ingredientes en línea. El problema de este proyecto de la UNESCO es la evaluación. Los productos de divulgación, que es lo que yo acabo de hacer, no necesariamente se evalúan. Y esto es muy grave, porque cualquiera puede decir, ay, yo di una conferencia y me aplaudieron y estuvo muy bien. Pues, ¿qué tal si yo inventé todo y no tiene fundamento académico? Sería gravísimo. Así es que creo que es algo que tenemos que aprender a hacer quienes nos dedicamos a la divulgación de la ciencia. Conseguir árbitros anónimos
que opinen sobre nuestra labor para que sea pertinente, correcta, etc. Sí, por supuesto. Y yo creo que para la cuestión curricular, estos temas, siempre como el de los valores o el del tejido social, siempre son un reto, pero sí encuentran un espacio cuando hablamos de un currículum flexible, pero bien lo decía usted, un currículum flexible, pero eso no significa una dispersión, una diáspora de cosas, sino la flexibilidad de tener un escenario donde uno pueda tomar lo que le es interesante, pero con un camino y un rol metodológico, ¿no? Muy bien. Sigo con, dice Herbert, ahora entiendo las creencias de mis familiares durante los eclipses. Gracias por la ilustración, doctora Julieta Ferro, dice. Johnny Vázquez dice, felicidades al CEDES por su 14 aniversario. Excelente conferencia, totalmente de acuerdo contigo, Johnny. Dave Perdón dice, información muy interesante, gracias. Me despierta un interés particular porque me tocó nacer durante un eclipse. ¡Ay, qué emoción! Puede decir que se alinearon los, él sí puede decir que se alinearon los astros cuando él nació, ¿no? Erika Simoes dice, ¿cuándo la doctora Julieta Fierro va a dar una clase de astronomía para niños? Empecé antes de la pandemia y en mi página, si me escribes julieta@astro.unam.mx, empecé a grabar las clases de astronomía para niños y escribí un libro, está en línea. Si me escribes, te mando la liga. Pero no terminé porque llegó la pandemia y como yo soy mucho de enseñar con objetos, como vieron, o sea, me gusta me era muy difícil yo grabar desde su casa y por eso lo interrumpí, pero se me antoja más hacer unas clases de astronomía para docentes, para ustedes. Claro. Luego les hacen preguntas los niños y me hacen a mí, pues a todos nos hacen preguntas y no sabemos y nos sentimos en ocasiones incómodos. Y entonces, pues pienso que eso es un pendiente fuerte que tengo. Y de verdad que sí, o sea, el formar a los formadores es algo indispensable, ¿no? Y en temas como divulgación de la ciencia también. Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco los comentarios. Quisiera pedirle al equipo técnico si me puede proyectar la constancia de reconocimiento a la doctora Fierro, por favor. Muchas gracias. Mientras la ponen, yo quisiera despedirme antes de esperar que pronto recuperen su libertad, porque bueno, se la merecen. Muchísimas gracias por invitar. Gracias. Gracias, doctora, qué halago que esté con nosotros, que cerremos así este 14 aniversario del CEDES. Y bueno, vamos a dar lectura a su ponencia. Y la constancia dice así. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, otorga la presente constancia a doctora Julieta Norma Fierro Guzmán por su participación como ponente en la conferencia magistral de cierre Arqueoastronomía. En el marco del 14 aniversario del CEDES, el día 1 de octubre de 2021, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir, y firma esta constancia la doctora Andrea Mena Álvarez en su calidad de coordinadora general. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós a todos, que la vida les trate bien. Adiós. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, adiós, gracias. Gracias, doctora. Y bueno, queremos en el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas agradecer la presencia de todos ustedes a lo largo de estos 3 días de ardua jornada cultural y académica en la celebración del 14 aniversario del CEDES. Fue una jornada muy provechosa, tuvimos 17 actividades académicas y culturales.
Participaron 30 personalidades de talla nacional e internacional, estuvieron moderadas por 15 funcionarios universitarios y la relatoría corrió a cargo del equipo de la planta docente del CEDES. Durante el 14 aniversario tuvimos un alcance en Facebook de más de 15,000 personas que estuvieron atentos de nuestras actividades. Recibimos alrededor de 3,000 me gusta, tuvimos 800 comentarios y 500 publicaciones compartidas. Entonces, los números son muy buenos, son muy provechosos. Felicidades, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y bueno, no me resta más que reiterarles el agradecimiento por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Buenas tardes, por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Buscas promover el desarrollo económico, político y social? La Universidad Autónoma de Chiapas te ofrece la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en la modalidad a distancia. En 6 semestres formarás conocimientos y habilidades para promover el desarrollo económico, político y social, integrando redes de colaboración en un municipio o localidad. El egresado de la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad tendrá una formación humanística, científica y técnica necesaria para el desempeño laboral. Podrá elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo local sustentable, además de identificar el rol de la familia y la participación social en el ámbito municipal. Sus competencias podrá desempeñarlas a nivel municipal en oficinas públicas y privadas. Estudia desde la comodidad de tu casa. Contarás con una plataforma accesible las 24 horas del día. Atrévete a estudiar en la modalidad a distancia y conoce más beneficios que tiene para ti. Para mayor información, visita el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, CEDEM.